Muy buenos días con energía positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, biografías, entrevistas y por supuesto buenas noticias porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día, jueves 24 de octubre, episodio número 469, toca biografía, hoy Alan Turing, sintonía y comenzamos. Buenos días, un jueves más, llegarán las entrevistas, no me he olvidado, pero de momento hoy te traigo una biografía muy interesante que he encontrado de un personaje prácticamente desconocido. Es alguien, creo que prácticamente desconocido como te decía, para la mayoría, a pesar de sus grandes aportaciones a la ciencia y a la tecnología. Los padres de Alan vivían en la India. Por entonces una colonia inglesa, y allí pasó gran parte del embarazo de su madre, pero se trasladaron a Inglaterra para el parto, pues ambos querían que su hijo naciese en el país del que eran oriundos. Desde bien pequeño, Alan se mostró muy interesado en las matemáticas y sorprendía a los profesores por su fantástica capacidad. Así lo hizo siempre mientras iba creciendo, pero al mismo tiempo se enfrentaba al sistema educativo, pues sólo quería dedicar tiempo a aquellos asuntos que le apasionaban y no a otras materias, lo cual, incluso en su etapa universitaria, le costó el cambio de centros educativos por esa rebeldía. Alan cosechó muchos méritos profesionales a lo largo de su vida que fueron ocultados en la historia por su trágico final, pero por Puedo decirte brevemente que logró, gracias a su capacidad de descifrar códigos ocultos, crear una máquina que compitió con otra que usaban los nazis alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y con esto se dice que evitó que la guerra se prolongase al menos dos años y que evitó varios millones de muertos. Fue uno de los padres de la inteligencia artificial y por supuesto de la informática moderna y la computación. Podemos decir sin temor a equivocarnos que sentó las bases allá por los años 40 de lo que después fue la informática que conocemos hoy en día. Pero como decía antes, todos sus logros fueron enterrados por culpa de su tendencia sexual. Alan Turing fue juzgado en 1950 por su homosexualidad cosa que no negó, y fue condenado a una dura elección, ir a la cárcel o someterse a un programa de hormonas para corregir su homosexualidad. Aceptó la segunda opción, pues sabía que la cárcel tendría dificultades para seguir con sus investigaciones. Estos tratamientos hormonales alteraron visiblemente su apariencia con varias deformaciones físicas. Dos años después, Apareció muerto en el suelo tras comer una manzana envenenada con cianuro. Nunca se supo si fue un asesinato o un suicidio. Pero, tras este trágico final, quiero hacerte una pregunta. ¿Te suena algo la relación entre informática y una manzana? Pues sí, el logotipo de Apple fue elegido por Steve Jobs como homenaje a Alan Turing y su gran contribución nunca reconocida a la informática y a la computación de la que hoy todos disfrutamos. Bueno, pues hasta aquí la biografía de este jueves en mi página web alvaroroa.es puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí, incluso enviar audios con buenas noticias de tu vida. El libro Ni un minuto más lo tienes a un solo clic en su segunda edición en las notas del programa, al igual que el grupo de Facebook también puedes acceder a él, puedes unirte, tienes el enlace en las notas del programa. Gracias por suscribirte, por tus valoraciones, por compartir, por comentar, por hablar a más personas de energía positiva, es lo que hace que sigamos expandiéndonos por todo el mundo. Nos encontramos mañana viernes, día de buenas noticias y como siempre, ya sabes, disfruta, sé amable con los demás y sonríe. ¡Feliz jueves!